el interés que usted ha tenido en convocarnos, por tenernos aquí para mirar esta situación, pues, que preocupa, pero que vemos que está avanzando y de una manera especialísima también a todo el señor presidente. Es cierto, la mayoría somos ganaderos y pues muchos lo han dicho y así es, somos la columna vertebral de la economía araucana. Eso hemos sido y seguiremos siendo por siempre y por supuesto debemos estar muy atentos a esta situación. Por encima de petróleo y de otra cantidad de cosas, nosotros hemos sido ganaderos, nosotros hemos vivido del campo y eso pues es fundamental, no solo para el departamento de Arauca, para Colombia y para el mundo, todo lo que tenga que ver con el sector agropecuario. Doctora Narda y a todos los miembros del comité también mi saludo. Yo creo que muchas de las cosas que teníamos, de las inquietudes que nos aquejaban, su exposición pues nos ha mostrado un avance. Tenemos que ver realmente, y la doctora Maricel lo decía, tenemos que buscar alternativas de solución, pero con compromiso serio. Y todo está para evaluar. Seguiremos evaluando y seguiremos siendo veedores de estos compromisos. Entiendo también que el tema de tecnológico, de migrar de una plataforma al otro, es supremamente difícil. Y no solo en este delito, lo hemos visto en otras muchas situaciones, pero ojalá, y en este momento, doctora, tengamos ese 95% de información ya migrada del SIGMA a SINIGAL, y eso nos mostraría que pues ese gran trabajo que se ha tenido para llevar estos tres sistemas o plataformas SIGMA, SINIGAL y SAGAL a una única, que yo creo que la mayoría vimos al gerente general del IPA haciendo la exposición con mucha seguridad y el tema de sentirse complacido porque esto iba a surtir todos los efectos. Nosotros esperamos que así sea, vuelvo y digo, porque pues una cosa es a veces lo que uno dice, el sentimiento que se tiene, el esfuerzo que se hace, pero otra es la realidad, doctora Narda, que uno lo está viendo. Todavía yo lo viví la semana pasada de mirar la aglomeración aún de ganaderos en la sede del ICA por el tema de las guías de movilización, pero también es entiendo que estaban haciendo un gente de esfuerzo, todo el talento humano, que aquí viene un tema que ya vemos también que se ha ido solucionando. Si tenemos 48 personas de planta, y usted nos decía que con esas de planta se había podido avanzar en una cantidad de guías de movilización, pues teniendo ya 145 contratos más y casi 195 personas en todo el departamento de Aragua, pues yo creo que tenemos que ser ya eficientes, efectivos en la calidad de la prestación del servicio. Eso es fundamental, porque a veces, mire, doctora, y no solo en el ICA, se da mucho en sectores públicos, en entidades públicas, puede haber mucho personal y a veces la manera como se atiende al beneficiario no es la mejor. Pero pues aquí esperamos que las cosas se den y muy seguramente esa calidad de contratación de personal son cuellos de botella que ya vamos a ir, vemos según lo que usted nos explica, que vamos saliendo adelante.
sigue siempre el tema, y yo creo que es fundamental, las vías sanitarias de movilización. Movilización interna, y pienso que, por supuesto, el tema de comercializadores es uno de los que más pues ha tenido traumatismo. Y el bien, están pidiendo tres RUC, pues el que no es ganadero, es difícil que se tenga en el sistema, pero hay que seguir avanzando en ello. Yo no estoy tan convencida, doctora Larga, de que las guías de contingencia, las guías de movilización, de contingencia o las manuales de que usted nos hablaba estén surtiendo su efecto. Arrancamos de que son legales. Son legales y necesitan las autorizaciones y todas las cuestiones. Pero es que de inmediato que entra esa guía empieza uno a tener los mismos problemas. Que no está todo al tanto, que falta el otro, que tal cuestiones, y viene la crisis. Entonces, ahí yo creo que el INTA tiene que estar poniendo bastante atención en ese aspecto de las vías de movilización de contingencia. Nos hablaba la doctora Bueno también, que hace la semana pasada ya entra, y yo vuelvo y digo, ese 95% de información migrada, ojalá y así sea. Y espero que los desarrolladores del sistema, es decir, los genios que están allá para hacer que esa plataforma única que se tiene en este momento, que recogió los tres sistemas, pues de verdad avance. Espero que esos desarrolladores del nivel nacional puedan atender oportunamente a cada uno de los miembros de ICA que están en las distintas dependencias, porque los ganaderos son los que sentimos la cuestión.